Bueno, disculpen, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia que se organiza. ¿Me confirma, por favor, si se está escuchando? Sí, la voz se escucha. Sí. Listo, muchas gracias. Entonces, bienvenidos a esta nueva conferencia que se organiza a partir del capítulo estudiantil de la CGGP de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Como ustedes, bueno, como ustedes saben, esta hace parte de un conjunto de ciclo de conferencias que se han organizado y que se han venido desarrollando a lo largo de este semestre con el apoyo de Neoil Exploration, del capítulo estudiantil de la EAG y de la APG del Departamento de Geociencias. Todas las conferencias están subidas al canal de YouTube de Cuarentena con Geociencias para todos aquellos que quieran volverlas a revisar o que no han tenido o no tuvieron la oportunidad de verlas. Para la próxima semana, desde el capítulo estudiantil de la APG, también en colaboración con el capítulo de la CGGP, se ha organizado un conjunto de ciclo de conferencias de Machine Learning. Esta comienza el miércoles 21 de noviembre, con una primera conferencia que pues va a tratar un poco sobre la inteligencia artificial aplicada a las ciencias, qué es, los usos y aplicaciones que tiene, mapas autoorganizados, redes neuronales y demás. Para el 28 de octubre también se tiene otra conferencia que va a ser dictada por David Duarte, que va a hablar un poco sobre las aplicaciones del Machine Learning para decir así es en las ciencias. Muy cordialmente invitados, lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales de los capítulos estudiantiles. También para la próxima semana está la conferencia Geocomunicación, que será dictada por Marcos Asesino, él es geólogo senior de la Universidad Nacional de Argentina. Y la próxima charla de este ciclo de conferencias será dictada por Vladimir Zapata, el viernes 30 de octubre también a esta misma hora. Nos va a hablar un poco sobre el desarrollo y el colapso de un ambiente arrecifal del Oligoceno superior en la Alta Guajira, las implicaciones en la prospección de hidrocarburos. Y pues listo para el día de hoy, nos acompaña Víctor Ramírez, cordialmente. Él es geólogo de la Universidad Nacional, especialista en geología económica de la ITC de Holanda, tiene un diplomado en hidrocarburos de la Universidad de los Andes y maestría en geociencias de la Universidad de Alabama. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector de los hidrocarburos. Y pues el día de hoy nos va a contar sobre los retos de exploración de offshore en Colombia. Así que sin más preámbulo, muchas gracias a Víctor Ramírez por aceptar la invitación y le concedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias al capítulo por la invitación, a Javier, a Erika, que ha hecho una tremenda labor con el capítulo y seguramente esta labor que se ha hecho, esta dinámica que tiene el capítulo, la vamos a continuar con el apoyo de los que estamos en la industria. Para mí es un gusto volver así sea de manera virtual a la universidad y compartirles algunas reflexiones. Voy a disponerme a poner mi pantalla, presentar una ventana. Darle 30 segundos. Todavía no la están viendo, creo que no. No está haciendo nada. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, pero no vemos nada. Sí, señor, sí se escucha. Bueno, estoy aquí. Me dice que está abriendo la pantalla de compartir. Dice que me congelé. Me dicen aquí por el interno un amigo que me congelé. ¿Qué opción tengo? Dame un segundo.
Parece que me congelé. Voy a cerrar por un... Regáleme 30 segundos, voy a salir y volver a entrar porque puede ser un error aquí de la conexión. Porque se me quedó congelado. Listo, voy a volver a probar. A ver, ¿cuál sería el problema? Bueno, parece que ya va a empezar a compartir. Voy a apagar mi cámara para reducir un poco el estrés sobre el ancho de banda. ¿Me cuentan si están viendo mi pantalla? Se ve, Víctor. Ok, listo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, por la paciencia al capítulo, por la invitación. Hoy les voy a dar un recuento de cómo se ha desarrollado el reto de la exploración offshore en Colombia. En el ciclo de conferencias que ustedes están organizando, van a tener unas charlas seguramente con un contenido técnico más específico, como la charla que anunciaron de Vladimir, probablemente la charla de Iván Darío Laya les está presentando temas más específicos desde el punto de vista técnico. Yo les quiero dar la visión general de cómo ha sido la exploración offshore en Colombia. En la portada de mi presentación muestro tres fotografías. Probablemente ustedes ya han visto, algunos de ustedes han visto ya esta presentación. El mensaje, reitero parte del mensaje de la viabilidad de desarrollar la exploración de offshore en Colombia y de sobre todo de la importancia. En estas fotografías muestro una foto, la primera foto. Víctor. Te perdimos. Víctor, ¿nos escuchas? Esperemos a ver si Víctor se vuelve a conectar un momentico.
Ahí está escribiendo que se le apagó el computador, que le demos unos minutos. Listos. Qué pena con ustedes, sucedió algo con mi computador, pero ya estoy de regreso. Ya vuelvo a presentar. Listo, creo que ya estoy compartiendo de nuevo. De nuevo agradezco la invitación. Les decía que ustedes van a tener charlas mucho más técnicas, más profundas desde el punto de vista técnico. Yo voy a darles una visión más general del concepto de exploración en ambientes costa afuera. Estas fotos son un contexto de cómo se realiza la exploración de hidrocarburos en armonía con el medio ambiente. Esta primera foto es una foto en la bahía de Río Janeiro, donde tenemos un parque natural, una plataforma de producción de hidrocarburos de Petrobras, la industria de la navegación y una de las bahías con más concurrencia turística del mundo. Las dos fotos inferiores son fotos de la plataforma Chuchupa B, en la que vemos aquí estas manchitas son pájaros, básicamente un ecosistema, una zona de descanso para los pájaros. Y hacia el fondo marino, estas estructuras metálicas representan un control sobre las corrientes y las mareas que permite a los peces tener un hábitat artificial. Es decir, si se hacen adecuadamente, estas actividades no afectan el entorno marino y los pueden beneficiar de manera indirecta. Ahora, ¿por qué buscamos energía? Esto ya se los he contado a algunos de ustedes, es el razonamiento de por qué estamos en la industria petrolera, por qué asumimos retos como la exploración convencional, la exploración no convencional, la exploración en place frontera, la exploración en áreas offshore.
porque estamos proveyéndole energía al planeta, no lo hacemos solo por... en últimas, todo esto es un negocio, no lo hacemos solo por el gusto académico, técnico de la actividad, sino porque tiene un sentido de negocio. Hacemos unas breves comparaciones de este libro de Yuval Harari, de Animales a Dioses. En el año 1500 éramos 500 millones de personas. Hacia el año 2010 éramos 7 mil millones de personas. Probablemente ya estamos por el orden de los 8 mil millones de personas. Y en las próximas dos décadas vamos a llegar a las 9 mil millones de personas. Esto es un incremento de la población, en este ejemplo, de 14 veces. Pero el consumo, la demanda de bienes y servicios y el consumo de energía no aumentó 14 veces. Noten que aumentó en bienes y servicios 240 veces y en energía en billones de calorías 115 veces. Es decir, no solo somos más, sino que cada uno individualmente consume entre 8 y 10 veces más energía y 17 veces más bienes y servicios. ¿Por qué? Porque nuestra vida hoy, a diferencia del año 1500 en la Edad Media, va más allá de la disponibilidad de luz solar. Tenemos una vida relativamente normal en periodos de veranos extremos o de inviernos extremos, como pasa en las altas latitudes, y esto representa necesariamente un consumo de recursos y de energía que termina estresando al planeta, y por eso nuestra industria de los hidrocarburos y en general de proveer energía tiene un sentido. Ahora, nosotros como tal, como Colombia, ¿tenemos hidrocarburos? Este es un croquis muy interesante del planeta, de la mayoría de los países del mundo, que muestra el croquis de los países asociado al tamaño de sus reservas. Vemos de Venezuela de manera muy interesante 300, esto es el equivalente a billones de barriles de petróleo, un excelente ejemplo de cómo unos recursos, si no se manejan bien, no benefician a una economía, a una sociedad, como pasa en Venezuela. A la Arabia Saudita un número parecido, 266 billones de barriles de petróleo, por acá Estados Unidos con 36, gran parte de estos asociados al potencial que se ha identificado a partir de los no convencionales, unas cifras muy importantes en Canadá y en el Medio Oriente, entre Irán e Irak, básicamente casi que equiparan a la mayor reserva del mundo. Y Colombia está por acá en una esquinita, tanto que para poderlo ver tenemos que abusar el ojo. Colombia en ese sentido tiene unas reservas que están por el orden de los 2 mil millones de barriles de petróleo, 150 veces menos reservas que Venezuela. Aportamos menos del 1% de la producción mundial. Hoy el mundo está más o menos consumiendo 80 millones de barriles de petróleo por día, más o menos entre 15 y 20 millones de barriles de petróleo están dejando de consumirse. Esto es un problema de mercado. Y con ese 1% de la población, de la producción mundial de petróleo que tiene Colombia, apenas tenemos una huella de carbono del menos del 0.3%. Es decir, cuando decimos o cuando dicen algunas ideas populistas desde el punto de vista ambiental que dejemos de consumir hidrocarburos para beneficiar al planeta, realmente estaríamos sacrificándonos de manera inútil. Si es iniciativas de dejar de consumir combustibles fósiles, no las adelantan economías que sí tienen altísimo impacto en la huella de carbono. Y Colombia tiene estas reservas de 2 mil millones de barriles de petróleo le van a alcanzar más o menos para entre 7 y 8 años, dependiendo de las fuentes que se utilicen. Estas son las fuentes de las cifras de Ecopetrol. ¿Y de dónde viene esta cifra de entre 7 y 8 años? Viene de que en Colombia tenemos 2 mil millones de barriles de petróleo, entre 2.000 y 2.200 millones de barriles de petróleo. Producimos aproximadamente 800 mil barriles por día. 800 mil barriles por día son aproximadamente 330 millones de barriles de petróleo por año. Y si no incorporamos nuevas reservas, de cualquier manera, convencionales, no convencionales, offshore, explorando nuevos play, vamos a agotar esas reservas en aproximadamente 7.5, 7.6 años. Y seguimos necesitando energía. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una gran parte de nuestra población sin la energía que nosotros tenemos aquí hoy. Los que estamos haciendo esta conferencia, tenemos luz eléctrica, tenemos una conexión por celular o por computador, probablemente tenemos Netflix, probablemente tenemos acceso a muchas comodidades asociadas al uso de energía, sobre todo en nuestras casas, de energía eléctrica y gas natural. Mientras que, con esta imagen de hace un par de meses del tiempo, más de 1.700 poblados en Colombia aún se alumbran con vela y muchos de ellos cocinan con leña. Esto es, desde cualquier punto de vista social, inaceptable y es una responsabilidad
llevar la energía a estos compatriotas que la merecen tanto como nosotros. ¿Y qué tenemos del petróleo? No solo energía, hay una gran cantidad de derivados que se obtienen del petróleo. Ustedes miran a su alrededor, miran su escritorio, miren su sala de estar, su biblioteca, donde estén en este momento. La mayoría, excepto por ahí una planta que tengan por ahí o una mesa de madera, prácticamente todo lo que los está rodeando a ustedes y a nosotros proviene de la industria de la minería o de la industria del petróleo. Viene de petroquímica o de derivados metálicos minerales de la industria minera. Los plásticos, los circuitos de nuestros equipos electrónicos, las pantallas, lo que usamos en el día a día, los productos cosméticos, los productos de aseo, muchos de ellos tienen derivados de hidrocarburos. El alimento indirectamente al usar fertilizantes en su producción tiene hidrocarburos. Entonces, lo que permea es muy importante. Y podemos pensar que es un producto muy caro, entre 30 y 150 dólares puede haber estado rondando los precios la pasada década. Si se compara con otros líquidos, pues la gasolina tiene una relación directa en precio. En el agua embotellada, no el agua del acueducto, puede tener un costo incluso mayor. Si pensamos solo en agua embotellada, la leche tiene un costo mayor, la leche que tenemos para nuestro consumo, la leche embotellada. La Coca-Cola tiene un valor similar, líquidos exóticos como los perfumes valen miles de veces, pero este líquido tan cotidiano nos suministra energía y recursos para el mundo moderno. Es una realidad, independiente de si mi posición es defenderlo o no, lo que estoy contando es lo que nos sucede como sociedad moderna. Y pues esto está asociado a una cadena de valor. El petróleo tiene en su cadena de valor unos procesos de exploración, de descubrimientos, de producción, transporte, almacenamiento, petroquímica que lo transforma y lo lleva a los consumidores finales, que en mucha proporción, y es la más obvia, pues se usa para el transporte. ¿Por qué hablamos de la cadena de valor de esta manera completa? Porque esta es la cadena de los hidrocarburos. Cuando algún mandatario local, como nos ha sucedido, algunos de mis colegas están conectados, John Cerón, Iván Olaya, han presenciado esto, también Flover, cuando un mandatario local dice que quiere prohibir la industria de los hidrocarburos, tiene que pensar si va a prohibir un método sísmico en una zona específica de restricción ambiental o va a prohibir todo esto, porque prohibir la industria de los hidrocarburos implicaría ni siquiera vender combustibles en su municipio, ni lubricantes, e implicaría no tener infraestructura de transporte de hidrocarburos en su territorio. Estas son consideraciones muy importantes. Y el petróleo es un combustible fósil, el tiempo geológico es una condición clave, los geólogos, los geocientíficos, los geofísicos, somos los llamados a entender y a transmitir este conocimiento mejor a la sociedad por el entendimiento de los procesos típicamente en escalas de tiempo profundo. Otro tema que también hace parte de esta introducción es entender cómo es el concepto del petróleo en general. Siempre lo digo, siempre lo menciono, si yo le pregunto a mi mamá qué piensa del petróleo, probablemente piensa esto. Si mi mamá piensa eso o mi tía, créanme que no tiene ningún problema. Les invito a que le pregunten a sus tíos, a sus abuelos, a los más jóvenes, a sus papás, y piensan probablemente esto, porque esta es la influencia del álbum de La Chocolatina Ayer, que muchos recibimos en la infancia, que era una gran bolsa, como una especie de caverna, en la cual estaban acumulados los hidrocarburos de manera continua. Si eso no lo piensa mi mamá, créanme que no hay problema, pero si lo piensa un alcalde, un concejal, un senador incluso, gente que está en la posición de toma de decisiones, sí puede tener problema, porque cuando le digan que va a haber una campaña de exploración en su municipio, va a pensar o va a recibir información amañada o malintencionada que le dice no deje sacar el petróleo de su municipio, porque el municipio, eso es una gran caverna, su municipio se le va a colapsar, y de manera también absurda le hacen creer que el agua que está en regímenes de menor presión se va a ir hacia abajo a regímenes de mayor presión. Sabemos que eso no sucede. Este es un concepto desafortunado que mucha gente asocia a la industria del petróleo. Aquí estaríamos, nosotros deberíamos actuar como algo así como Mythbusters, es decir, romper este mito, porque eso es falso y nos genera muchos problemas. Eso no es correcto. El petróleo no viene de grandes bosques antiguos, viene principalmente de microorganismos, microorganismos como fitoplancton y zooplancton, y no está en grandes bolsas o cavernas, está en una relación de espacio, una relación de la roca, el componente sólida, el espacio poroso y los fluidos, muy compleja, tan compleja que nos hace
que causa físicamente que no podamos extraer todo ese petróleo. El petróleo que encontremos vamos a poder traer a superficie tal vez un 35, un 40% en el mejor de los casos en petróleo líquidos, en gas podemos llegar al 70%, pero siempre se va a quedar un hidrocarburo en el subsuelo. Ya lo mencioné. Ahora, el petróleo lo entendemos en los conceptos que manejamos en la industria moderna, es el concepto de sistema petrolífero, donde entendemos que en una zona de la corteza tenemos una acumulación de sedimentos, típicamente, obvio, una cuenca sedimentaria, donde se acumulan una cantidad de materia orgánica. Esa materia orgánica sufre unos procesos de transformación que la pueden llevar a que esos carbonos e hidrógenos, que eran los carbohidratos, entre comillas, de la materia orgánica, se conviertan en hidrocarburos, se transformen en petróleo y migren a rocas con una mejor capacidad conductora. Mucho de ese petróleo se puede haber perdido en el pasado, una parte de ese se puede haber acumulado en geometrías adecuadas, que es lo que buscamos en el subsuelo. Y en la última década, de manera muy importante, se ha identificado que la materia orgánica que se transformó, pero que no salió de la roca generadora, se queda allí y se puede, de alguna manera, estimular su flujo con técnicas artificiales como el fracking. Y ese es el concepto de los no convencionales, que ha hecho que en la última década Estados Unidos llegue a ser el principal productor y uno de los principales exportadores de hidrocarburos del mundo. Ahora ya entramos al offshore, vamos a mirar el potencial. Esta es una imagen que ha venido mejorando básicamente desde el advenimiento de la teoría de tectónica de placas, después de gran cantidad de tecnologías e información que se produjeron básicamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si ustedes vieran un mapa de estos de hace 100 años, verían básicamente, obviamente, los continentes y unos pequeños volcancitos graficados en los fondos marinos y básicamente unos fondos planos, porque se consideraba que había una poca morfología interesante. Con las ideas de la tectónica de placas se empezó a generar una hipótesis de la relación genética entre los continentes y los fondos marinos, incluso llevando a interpretar adecuadamente por qué en los fondos marinos no tenemos rocas más viejas que el Jurásico, por el proceso de reciclaje de la corteza oceánica, que es la que forma los fondos marinos. Y esto llevó pues a predecir ambientes de formación de depósitos minerales, típicamente depósitos como manganeso, muchos depósitos minerales asociados a las márgenes continentales como la zona salina, zonas de acumulaciones de sal como las SABCA cuando se están abriendo los continentes, y en muchos de estos ambientes depósitos con la capacidad de almacenar hidrocarburo como sucede hoy en las márgenes continentales. Y esa imagen la vemos acá, básicamente las márgenes continentales, las de nuestro interés de el norte de Sudamérica, el oeste de África, Brasil, y en la última década de manera muy importante, algunos descubrimientos en Colombia, los cuales se los voy a contar, descubrimientos en Venezuela, y en los últimos 2 o 3 años una cadena de descubrimientos muy importantes en Guyana, y hace pocos días anuncio de descubrimientos en Surinam, que están agregando unas cantidades muy importantes de hidrocarburo a esta ecuación. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque el ambiente offshore de aguas medias a profundas, la exploración es típicamente más costosa y debemos buscar premios mucho más grandes. Y típicamente se están encontrando acumulaciones de mayor tamaño que las acumulaciones en las áreas continentales, que ya tienen una historia en muchos casos de más de 100 años, como en Colombia, donde, entre comillas, ya hemos encontrado, lo fácil ya lo hemos encontrado. Otro modelo ya más en detalle en nuestro Caribe, hemos analizado, hemos estudiado en las últimas, básicamente yo diría 2 décadas, de manera intensa nuestro Caribe, estudios en los que ha participado la industria colombiana, estudios de las universidades americanas, consorcios de la Universidad de Houston, la Universidad de Texas, que han producido una gran cantidad de información muy importante sobre esta provincia, que nos permite caracterizarla y empezar a lanzar hipótesis de qué ha sucedido en su historia geológica. Y esa historia geológica es bien importante porque implica el entendimiento de unos fenómenos que hemos visto en el pasado. Veíamos hace esta imagen tiene unos cerca de 10 años, el Golfo de México, estos puntos rojos son acumulaciones de hidrocarburos, básicamente campos gigantes, una gran cantidad de campos en el Golfo de México, una cantidad de campos importantes en el norte de Sudamérica y esta provincia central, asociada al Mar Caribe y a la Placa del Caribe, con pocas o mínimas manifestaciones de este estilo.
de nuevo, aquí hay un modo de verlo como exploradores o si somos muy conservadores, que no estoy viendo esas manifestaciones porque no existen o que no las estoy viendo porque no las he buscado. Y en el caso de los exploradores, nos corresponde ver el vaso medio lleno, ser optimistas y pensar, probablemente no he enfocado mis instrumentos y mis herramientas adecuadamente para ver lo que ha pasado con la historia geológica de este Caribe y ver si esas acumulaciones de hidrocarburos están presentes allí o no. Y esa historia es la que venimos cambiando. Para nosotros es muy importante en Colombia porque una gran parte del territorio están áreas marinas. Básicamente, aproximadamente un poco más del 40% del territorio tiene áreas marinas en el Caribe y en el Pacífico. Esto es una extensión de territorio muy importante. Estamos explorando lo que llamamos el Caribe cercano. Hemos explorado el Pacífico. El Pacífico tiene unas condiciones tectónicas un poco más desafiantes. El ambiente tectónico es, entre comillas, destructivo. Hay un proceso de subducción activo, lo que hace que la preservación de los procesos sedimentarios, acumulación y preservación de roca generadora, formación y preservación de trampas sea un poco más difícil, y por eso pues está en una siguiente prioridad. Lo hemos explorado, hemos tenido datos muy interesantes, pero estamos enfocados en este momento en el Caribe. Y así lo vemos en una imagen sencilla. Si hacemos un corte desde la parte central media de la Baja Guajira, básicamente la zona donde está el municipio de Roacha, un poquitico al norte, están los campos de Chuchupa y Ballena, por aquí en este sector, en la línea sísmica, nos vamos hacia el norte. Esta línea mide aproximadamente 250 kilómetros de largo. Esta es una de varias interpretaciones. No varían mucho, pero son algunas de las interpretaciones que muestran cómo está desarrollado principalmente el neógeno, principalmente desde el oligoceno al mioceno, al mioceno del reciente. Estos depósitos, la hipótesis se da que en algunas partes profundas puede estar preservadas rocas del Cretácico, muy importantes porque tendrían potencial generador de hidrocarburos líquidos. La zona deformada del sur del Caribe, que es esta zona con forma de cinturón plegado, no podemos decir o no deberíamos decir que es un prisma de acreción o una zona típica de subducción, porque básicamente en esta dirección las dos placas se están moviendo. Si esta es la placa del Caribe y de aquí hacia el sur es la placa de Sudamérica, se están moviendo de manera transcurrente, no hay convergencia. Algunos dicen que es una subducción atípica, que es la subducción típica del norte de Sudamérica, pero no tiene el prisma creacional típico, no tiene arco magmático, el ángulo de la zona de Benioff no es el típico. La discusión sigue abierta si hay subducción o no, pero aquí lo vemos, es principalmente una convergencia. Puede haber unas zonas muy importantes de diaprismo de lodo, muy importante en los procesos de formación de estructuras y de trampas y en los procesos de deformación. Y aquí llegamos a la placa del Caribe, básicamente a más de 4.000 metros de profundidad. Por aquí hay un pozo que permite amarrar esta información, que nos permite saber que aquí hay unas rocas del Cretácico preservadas que pueden tener potencial de roca generadora. Y el amarre de la información desde este lado lo hacemos desde el campo Chuchupa y Ballena. Y por aquí les puedo decir, más o menos en esta posición estaría proyectado el pozo Orca, en el cual hubo el descubrimiento en el 2014 en rocas del oligoceno, en ese caso fueron rocas calcáreas. Vladimir Zapata les va a hablar de unos depósitos de carbonatos del oligoceno que afloran principalmente en la Alta Guajira, también de la formación Samana, pero unas fases distintas a las que encontró el pozo Orca. Y no solo estamos interesados en ver esto offshore, porque, como les decía, porque estamos buscando energía, porque es un negocio y porque es nuestro Caribe. No solo lo vemos nosotros con un alto potencial, hay diferentes metodologías que son, siendo métodos diferentes, tienen unos números consistentes. Básicamente estamos hablando entre 35 y 87 trillones de pies cúbicos de gas. Esos son más o menos entre 6.000 y 15.000 millones de barriles de petróleo por diferentes métodos. Y no solo nosotros aquí en Colombia lo hemos hecho con diferentes instituciones, sino el Servicio Geológico de los Estados Unidos hace casi una década ya apuntaba que para finales de esta década la provincia de Sudamérica del Caribe podría ser la primera provincia en importancia en el descubrimiento de hidrocarburos. Y eso está materializando con lo que hemos visto de manera mucho más acelerada que en Colombia, lo que está pasando en Guyana y Surinam. Y estos análisis que hace el Servicio Geológico de los Estados Unidos no los deja en sus repisas, se los pasa al Departamento de Energía,
y a su vez el Departamento de Energía de los Estados Unidos se los pasa al ministerio, a lo que sería ellos el su Ministerio del Interior, para tomar decisiones geopolíticas que probablemente expliquen algunas decisiones importantes sobre la presión de Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela, y su decisión de intervenir o no en los conflictos entre Venezuela y Guyana y Surinam. En Colombia en particular, podemos decir que hemos venido migrando de una frontera, de una cuenca frontera a una cuenca emergente. ¿Por qué frontera? Porque el conocimiento ha sido relativamente bajo, ha sido limitado y solo se ha venido potenciando en la última década. Básicamente, hasta la última década teníamos alrededor de 40 pozos a 3. Hay pozos de producción de los campos Chuchipa y Ballena, aproximadamente otros 40, pero pozos típicamente exploratorios, unos 40. Esto nos permitió en el pasado tener tres descubrimientos comerciales: Chuchupa, Ballena y Riohacha, que está en la línea de costa. Riohacha es un campo muy pequeño. Dos descubrimientos no comerciales: Santa Ana y Cartagena, que se comprobó, que se verificó con el pozo Mapalé, siguió siendo no comercial. Y unos descubrimientos en evaluación de la última etapa: Orca 2014, Cronos y Pulpulangia 2015 y Gorgon 2017. Estos descubrimientos permiten validar que las condiciones se están dando para seguir haciendo inversiones y a seguir haciendo esfuerzos exploratorios. Miren acá cómo básicamente hasta los 90 tuvimos los descubrimientos en producción. De los 90 tuvimos un pozo en el 89. Tuvimos más de una década en que adquirimos una gran cantidad de información sísmica, pero no perforamos pozo. Y solo después de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuando se comprometió a la inversión extranjera, sobre todo las compañías asociadas, a perforar, se llegó a la etapa de perforación y se tienen estos descubrimientos en rojo: Orca, Cronos, Purpulanger y Gorgon, no comerciales Mapalé, Molusco y Calazú, y pozos secos que también dan muy buena información como Brahma y Siluro, asociados a una gran cantidad de información sísmica 3D y también un volumen importantísimo de información sísmica 2D. Y de nuevo, para ilustrar cómo hemos pasado de cuenca frontera emergente, pues básicamente hasta los años 2000, esta línea en morado muestra la profundidad de agua en la que se ubicaban los pozos. Algunos pozos iban a profundidades de agua cercanas a los 100, un poco menos de 200 metros. Ya para Arazama, Palé y Orca nos fuimos por el orden, para Arazá y Orca nos fuimos por el orden de los 500 a 700 metros. Y para Calazú y Purple Angel nos fuimos a unas profundidades de agua por encima de los 2.000 metros. Gorgon, para referencia, está a los 2.200 metros. Calazú está por el orden de los 2.500 metros, solo de profundidad de agua. Eso ya podemos decir que es exploración real en offshore y en aguas profundas. ¿Cómo es el enfoque para emprender esas campañas exploratorias? Asociado a lo que les decía yo, que es el típico concepto, el concepto típico de la industria, que es el concepto de sistema petrolífero, evaluamos elementos como roca generadora, reservorio, trampa, sello, y procesos como migración y sincronismo. Los elementos son típicamente asociados a unidades estratigráficas y los procesos están asociados a eventos que suceden en el tiempo. En los últimos 15 años hemos avanzado de un desconocimiento relativamente bajo o con alta incertidumbre. Aquí está la escala de incertidumbre, desde un color como rojizo hasta máxima incertidumbre a un color verde oscuro, a menor incertidumbre. En todos los aspectos hemos avanzado a reducción de la incertidumbre. Con la trampa empezamos en unas buenas condiciones porque la trampa básicamente la veíamos en la sísmica de programas antiguos, pero mostraba la geometría, mientras los otros elementos tenían una información muy indirecta que mantenía un nivel de incertidumbre relativamente alto. Hemos venido migrando en todos los elementos. Les voy a dar un elemento de ejemplo. En la trampa la veíamos muy bien. Hoy tenemos mapeo en sísmica 2D y 3D. La sísmica actual nos permite hacer análisis cuantitativos, análisis mucho más detallados, modelamientos de la evolución de la estructura y la trampa, que nos permite entender muy bien el proceso. Y en general, para todos los elementos hemos encontrado evidencias positivas, lo que nos implica un riesgo geológico total favorable. La ideal es encontrar evidencias positivas porque, al ser estos factores se multiplican para determinar el riesgo o la probabilidad de hallazgo de una acumulación de hidrocarburos, y si un elemento de estos es negativo o tengo evidencia completamente segura y que no existe,
pues ese factor sería cero y la probabilidad de hallazgo sería cero. Por eso es importante ir acopiando esa información y lo que nos dice hoy que el riesgo geológico total es favorable. Además que hemos tenido descubrimientos, pues estamos diciendo que los datos asociados al concepto de sistema petrolífero son alentadores para continuar la exploración. ¿Cómo adquirimos datos para reducir la incertidumbre? Uno de los ejemplos para adquirir imágenes del suelo, la imagen sísmica. Aquí hay aquí plasmo el típico arreglo de un programa sísmico de 1 kilómetro de ancho con unos 10 cables separados a 100 metros por 8 kilómetros de largo. Lo veríamos así si viéramos el barco desde el aire, desde un helicóptero. Si lo viéramos desde abajo, desde el fondo marino, veríamos el barco, los cables, un tendido en este ejemplo de 10 cables. Ya hay casos modernos de 20 cables, es decir, un tendido de 2 kilómetros de ancho, por entre 8, como es este ejemplo, a 20 kilómetros de largo. Y eso es lo que nos permite hacer un barrido de un barrido de grandes extensiones del territorio en un corto tiempo. Con un arreglo como este, se hizo en el 2015-2016 el programa sísmico más grande del mundo, que fue el proyecto Esmeralda, que lo hizo nadar con aguas colombianas, lo que le permitió barrer una gran cantidad del territorio. Aquí en este ejemplo estoy mostrándoles, este es el estadio del Campín, este es el área de Cafán de la Floresta, por acá está el Parque Simón Bolívar, por aquí está la Universidad Nacional, es decir, yo puedo barrer una gran cantidad del territorio de manera óptima. Por supuesto que lo puedo hacer porque estoy en un proceso de navegación en tierra, la mecánica para la adquisición sísmica pues va a ser arreglos de menor tamaño que se van desplazando periódicamente. Aquí básicamente estoy moviendo los cables de manera continua y haciendo un recorrido de tal manera que yo pueda cubrir una cantidad de territorio. Y con la sísmica lo que yo quiero ver es ver la geometría del subsuelo. Yo quisiera ver, obviamente, una fotografía de la morfología y la geología del subsuelo. Lo que veo es una serie de contrastes y lo que interprete está asociado es a lo que yo conozco. Igual que sucede con una ecografía con propósitos médicos. Una ecografía de una mamá en embarazo, yo quiero ver el bebé. Vemos un contraste de algunos rasgos y como todos hemos visto bebés, pues identificamos que estos son los ojos, la boca. Hay imágenes que pueden manipular la tridimensionalidad, incluso le ponen color. El médico entrenado está en capacidad de ver que todo esté funcionando bien. Y en geología pasa algo parecido. Como hemos visto ambientes sedimentarios, estamos entrenados para reconocer ambientes sedimentarios, pues sabemos que esto no es una serpiente enterrada de 200 kilómetros de largo, de 100 kilómetros de largo. Sabemos que esto es un cuerpo sedimentario, probablemente un ambiente sedimentario trenzado o anastomosado, según lo interpretemos, con una crivase espleiaca en este sector, con una llanura de inundación y demás. Eso lo podemos interpretar ya con nuestro conocimiento. Lo que el sistema nos provee es un contraste de señal. Y estas son imágenes típicas offshore. Traigo a colación esta imagen, me parece bien, siempre muy interesante. Es una imagen de Panamá, porque esta imagen es una imagen, tiene la disposición especular, imagen espejo, de lo que pasa en nuestro sector al frente del Golfo de Morrosquillo, donde tenemos los descubrimientos de Cronos, Gorgon y Purple Angel, que más o menos estarían en una posición como esta. Los amigos panameños pensaron, si Colombia está encontrando hidrocarburos allá con Anadarko y Ecopetrol, nosotros podríamos tener lo mismo. De hecho, se asesoraron con nosotros, con Ecopetrol, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para ver cómo podían iniciar su campaña. Y dispararon esta sísmica, esta imagen es pública, la imagen probablemente va a requerir mucho procesamiento para limpiarla. Por ahí está Iván Darío Olaya, que se rascará la cabeza diciendo que esta imagen debe tener mucha oportunidad de mejora. Eso estamos seguros y los amigos geofísicos lo saben, pero es un buen ejemplo de lo que hacemos en la exploración geológica, ver cómo le va a los demás y ver qué puedo aprender yo, el caso de las analogías o el caso de las mejores técnicas. Esta es una imagen del offshore de Colombia, es una vista de planta. Aquí vemos dos rasgos concéntricos. Probablemente, obviamente, necesitamos un corte para saber si es un par sinclinal, anticlinal, anticlinal, sinclinal o dos estructuras similares separadas por fallas, pero eso es lo que vemos en la sísmica en el offshore de Colombia. Y una imagen del offshore de Brasil, aquí vemos un cuerpo con esta característica. Es típico del offshore de Brasil. En Colombia no hemos identificado este tipo de cuerpos. Esto es una escama, que lo llaman un canopidesal, que por ser la sal un elemento completamente físicamente impermeable en la naturaleza, va a permitir una geometría y una
y una posibilidad de sellar los fluidos que estén acá abajo, y es una buena posición de entrapamiento de hidrocarburos. ¿Y por qué les muestro un ejemplo de Brasil? Porque Ecopetrol y algunos colombianos que han trabajado, con los que hemos trabajado en Ecopetrol, han trabajado en Brasil, ven cómo se aplican las técnicas, no necesariamente el concepto geológico, pero sí las técnicas y tecnologías, y las venimos a aplicar aquí en Colombia. Es muy importante ser muy riguroso con las técnicas aplicadas, porque estamos hablando de que hay pozos que pueden valer entre 100 y 200 millones de dólares. El primer pozo que perforamos en el offshore en la época moderna, que fue Arasá, valió más de 250 millones de dólares. El último puede haber valido unos 60, 65 millones de dólares. Es decir, la curva de aprendizaje es muy alta, pero aún así los costos son extremadamente altos. Con la sísmica también tenemos la posibilidad de identificar rasgos sedimentarios, predecir o postular dónde pueden estar las mejores posiciones de reservorios. Estas posiciones en la depresión del Tayrona, es una imagen pública, ya la hemos mostrado muchas veces, pero probablemente en un sector como este va a estar ubicado. Les puedo decir que el pozo Uchua va a estar ubicado en un sector como este, va a perforar un rasgo como este y va a perforar un rasgo más profundo que ya se los voy a mostrar. También tenemos que saber si en nuestra provincia, en nuestra región de interés hay roca generadora, y hacer modelamientos para saber si esa roca generadora realmente ha sufrido o ha pasado por los procesos para generar hidrocarburo. En el Caribe, hasta hace una década, pensábamos que teníamos predominancia de rocas del terciario, principalmente rocas del eoceno y del oligoceno, y para hidrocarburo termogénico, y mioceno superior para hidrocarburo biogénico, y alguna presencia local del Cretácico. Ya hoy postulamos que el Cretácico puede tener una presencia mucho más extensa, sobre todo en las áreas más profundas donde hay unos migrávenes, donde se preserva el Cretácico, que como les decía es muy importante, porque en esta parte del mundo, en el norte de Sudamérica, el Cretácico es una roca generadora de hidrocarburos líquidos por excelencia, como sucede en la cuenca de Maracaibo y en el norte y en las cuencas de Valle Medio, Valle Superior, los llanos, las rocas todas equivalentes a la formación La Luna. También tenemos que ver si hay rutas de migración de fluidos adecuados. El rasgo que les mostré, ese inventario que les decía que íbamos a perforar, está por aquí en este sector, y el pozo Uchua probablemente va a perforar los flancos de este alto. Estaba previsto para 2020, todo se ha venido atrasando por la situación actual que pasamos, pero es un prospecto que se sigue evaluando entre Ecopetrol y Petrobras. Aquí en esta provincia recuperamos muestras del fondo marino, núcleos del fondo marino que se denominan piston cores. Básicamente es un tubo que por gravedad captura una muestra como de suelo. Se le hacen estudios geoquímicos y se deduce que aquí hay presencia de gases termogénicos, hidrocarburos condensados y líquidos. Y de este pozo, incluso que hay un pozo en tierra, ese pozo por métodos geoquímicos, a ese pozo se le identificaron condensados. Es decir, sí hay producción de hidrocarburos líquidos en el sistema que podrían provenir de una cocina o de una zona de generación profunda en este sector, aquí en lo que llamamos depresión del Tayrón. También tenemos que visualizar si esa roca generadora, como les decía, tuvo una historia geológica adecuada en términos de presión y temperatura. Este es un modelo hecho en la Alta Guajira. Esto es tomado de la misma imagen sísmica regional que les mostré al comienzo. Por aquí uno proyectaría más o menos el pozo Orca. Y aquí en este modelo postulamos simulamos que en esta depresión hubiera rocas del Eoceno y del Oligoceno. Otros modelos los hemos trabajado preguntándonos si aquí pudiera haber rocas del Cretácico. Eso es factible. Lo que nos dice el modelo es que esas rocas alcanzan la ventana de generación que en estos conceptos se grafica asociado a un concepto de madurez termal que lo denominamos reflectancia de vitrinita, que entre 0.55 de reflectancia de vitrinita y 1.35 de reflectancia de vitrinita representa la ventana de madurez. Y este modelo nos dice aquí en esta zona churada que las rocas presentes en este sector, si tienen roca generadora, sufrieron la madurez adecuada, y adicionalmente esa roca se pudo haber, entre comillas, cocinado. Pudo haberse cocinado y de esta roca pudo haberse generado hidrocarburo. Y ese modelo nos da este número. El modelo que les mostré es de este sector de aquí, de la parte norte, que ese hueco
por un método que denominamos balance de masas, que dice, postula, ¿cuánta roca, cuántas secuencias sedimentarias acumulé? De esa secuencia sedimentaria, ¿cuánta tiene roca generadora? De esa roca generadora, de esa materia orgánica, ¿cuánto se puede haber transformado? De esa, ¿cuánto pudo haberse escapado? Y esa, ¿cuánto pudo haberse entrampado? Nos da que para ese sector tenemos el potencial de haber entrampado 3.200 millones de barriles de petróleo. Modelos similares hacia el sur indican 4.200 millones de barriles de petróleo, y hay muchos otros modelos en varias partes de la cuenca que hablan de 6, 2, 27, 21. Entonces, esos números que les hablaba al comienzo, que están enmarcados entre los 35 y los 87 trillones de pies cúbicos de gas, que nos dice que estos números, por métodos independientes, son, entre comillas, por lo menos consistentes. Y así seguimos postulando que en el Caribe sí ha funcionado de manera efectiva en el pasado el sistema petrolífero. También tenemos que saber si va a haber rocas donde almacenar ese hidrocarburo. Aquí hay un modelo paleogeográfico también seguramente ya reevaluado, se lo muestro porque es público, más el ejemplo, cómo era la línea de costa postulada para el oligoceno tardío, las zonas, digamos, de ambientes marinos someros con posibilidad de algunos deltas localizados, posibilidad de acumulación de cuerpos carbonáticos tipo arrecifales, en la Alta Guajira, ambientes de alta energía asociados a estas progresiones que se ven en algunos pozos o en alguna sísmica, todas estas progresiones representan ambientes de alta energía, o en afloramiento, rocas con posibilidad de almacenamiento de hidrocarburos. Probablemente estas son las mismas rocas de la formación Siamana, de las que les va a hablar Vladimir en su presentación sobre el ahogamiento de un arrecife del Oligoceno. Ahora, ya hemos definido o hemos visualizado que el sistema petrolífero funciona, que hay un potencial, que la adquisición de información ha sido efectiva, que hay descubrimientos importantes y que seguimos postulando la posibilidad de más hallazgos para lo cual hay que perforar pozos. Antes de perforar un pozo siempre nos tenemos que preguntar, el geólogo, nosotros los geólogos, los exploradores, queremos perforar el pozo. Los ingenieros de petróleos quieren que el pozo sea rápido y barato. Pero rápido y barato no siempre representa que el geólogo le permita ver lo que quiere ver. Porque el ingeniero podría decir, yo le hago un pozo más pequeño, se lo hago más rápido, tan rápido que usted no va a poder ver sus rocas, tan restringido técnicamente que usted no va a poder probar el pozo. O para otros tercera parte interesada, los ingenieros de operaciones, pues ambas cosas, cumplir los objetivos geológicos y los objetivos de ingeniería, tienen que ser seguros y tienen que ser factibles. No puedo hacerlo a cualquier costo, ni puedo hacerlo ni demasiado barato que no me sirva técnicamente, ni demasiado caro que sea inviable. Y pues básicamente se manejan conceptos de operaciones que se marcan en panoramas principalmente de mitigación de riesgo. Yo puedo tener riesgos ambientales, debo evitar afectar el medio ambiente, debo evitar los conflictos sociales, debo evitar conflictos con la navegación y debo evitar conflictos con temas operacionales vigentes. Todo está regulado en normas nacionales e internacionales y bajo el concepto de que siempre voy a tener cualquier operación, cualquier actividad que haga el ser humano va a tener un efecto. Yo tengo que hacer es saber a qué riesgos me enfrento, evitar que se me materialicen o saber mitigarlos. Y pues no siempre estamos en un escenario negativo. En el Golfo de México, por ejemplo, por más que pensemos que hay una gran cantidad de derrames de hidrocarburos, el 63% de estos derrames son naturales. De hecho, así se descubrieron los campos gigantes de México por allá en los años 30 y 40, viendo esas manchas de hidrocarburos en el suelo, en el mar, y pues llegando a deducir que era un hidrocarburo natural que venía de algún lado, y una fracción menor proviene de la industria, por supuesto, tiene que seguir controlándose, pero para eso están las medidas de mitigación que se han intensificado muchísimo después del evento de Macondo de 2012. La industria está muy preparada para estos temas. La industria moderna en el Golfo de México empezó en 1987, cuando ya empezamos en aguas profundas de más de 1.000 metros. Aquí está el área de Mensa con 1.611 metros. En el 2005 sucedió el huracán Katrina. Por ahí está mi amigo John Cerón. Ambos estábamos en Estados Unidos. En ese sector realmente es durísimo vivir un huracán. Yo no estaba cerca de la costa, pero aún así yo estaba a unos 200 kilómetros de la costa y nos tocó prácticamente evacuar. Les puedo contar que yo esa noche dormí dentro de la tina, estaba solo, no había llegado mi familia,
con una linterna y un sleeping, porque no, uno no podía estar cerca de ninguna ventana. Aún así, como los huracanes son predecibles, la ruta es más o menos predecible, se evacuaron las plataformas y de las 3.000 plataformas del Golfo de México se destruyeron 115, fueron prácticamente decapitadas y no hubo ni un solo derrame. ¿Por qué? Porque la industria se prepara bastante bien. Lo de Macondo es un evento, uno en un millón, sucedió y eso nos llama a ser mucho más cuidadosos. Cuando decidimos que cuando en el proceso exploratorio tenemos varias etapas, tenemos la etapa de proceso exploratorio, de adquisición de información, de interpretación, y yo puedo decirle a mi empresa, a mi compañía, tengo una oportunidad o tengo un área que parece interesante para perforarla. Eso desde el punto de vista técnico. Tengo que darle viabilidad, tengo que saber si la puedo perforar. La viabilidad en Colombia está muy asociada a los temas de licencia ambiental, y la licencia ambiental se alimenta de una serie de estudios que yo tengo que hacer, no solo para darle la autoridad, sino para que me permitan a mí y a mi empresa hacer una operación segura. Estudios de geomecánica, datos metoceánicos, estudios del fondo marino para geohazards. Y cuando yo tengo esos estudios resueltos y sé que en esas coordenadas o en unas coordenadas que yo ajuste, puedo perforar el pozo y ya tengo la licencia ambiental, yo puedo decir, listo, ya voy a perforar, estas son las coordenadas y procedo a conseguir los equipos de perforación. Como estas campañas en Colombia se dan en un área donde no hay industria de servicios, yo no consigo el taladro en Home Center ni en una ferretería, hay que salir al mercado mundial, al Mar del Norte, a Brasil, al mismo Golfo de México, a ver qué taladro está disponible para venir a Colombia. O si estoy asociado con una compañía grande, tipo como lo hicimos en el pasado, como Petrobras, como Anadarko, ellos tienen contratos sombrilla en otras partes del mundo y pueden traer esos taladros, y eso es lo que hemos hecho. Pero miren lo que sucede, que esto nos lleva un periodo de tiempo relativamente largo. Les puedo decir, uno de los pozos en los que yo participé directamente, el Pozo Molusco, operado por Ecopetrol, el contrato lo firmamos en 2007 y el pozo lo perforamos en 2017. Pasaron estos 10 años mientras resolvíamos todos esos temas. Y en este marco de viabilidad también está asociado el entendimiento que tenga la autoridad y mi capacidad de que la autoridad me entienda para que los permisos sean adecuados. Si la autoridad no entiende lo que yo estoy haciendo, pues vamos a tener una conversación muy complicada. Esto es lo que pasa de una manera diferente con una misma línea de tiempo. Básicamente, aquí avanzo un poquito más. Yo decidí perforar después de que tenga la licencia ambiental. Por aquí ya perforé en esta etapa, por aquí. Evalúo los resultados, decido si los resultados positivos tengo que decidir qué voy a continuar haciendo con ese descubrimiento. Y típicamente para desarrollar un proyecto en offshore yo puedo estar hablando de miles de millones de dólares. Entonces yo tengo que decirle a mi compañía o a mis compañías, señores, para desarrollar este descubrimiento tan interesante necesitamos 3, 5 o 6 mil millones de dólares, y ahí se toma una decisión final para poder invertir todo ese dinero y ponernos en producción. Pero la producción no viene de manera inmediata, estos son desafíos adicionales. Y nosotros como geólogos y geofísicos estamos involucrados en todas las etapas. Aquí esto es la etapa específica para la perforación de un pozo exploratorio, pero ya se las dije básicamente lo que estaba pasando. Básicamente se evaluaron los datos, y los datos aquí viene para curva de aprendizaje para saber cómo optimizo mis siguientes operaciones. Y como les decía, mientras yo mejor me entienda con la autoridad, mejor nos va a ir a todos. Esta etapa de relacionamiento álgido, complejo, solo desde el punto de vista legal con la autoridad, tiene que volverse un proceso de cooperación. Es decir, si la autoridad entiende bien lo que yo hago, la autoridad va a poder emitir los permisos de manera más eficiente y más rápida. Y en el caso de Colombia, si a la compañía exploradora, en muchos casos asociada con Ecopetrol, le va bien, pues al país le va bien, si los procesos exploratorios avanzan de manera exitosa. Cuando voy a poner el pozo, tengo que analizar el fondo marino, tengo que saber dónde voy a poner el taladro, tengo que evitar fenómenos de erosión, tengo que evitar canales submarinos activos. Igual que en tierra, yo no voy a parar el taladro en una zona de alta inestabilidad geotécnica. Tengo que identificar si hay rasgos artificiales en el fondo marino. Rasgos artificiales pueden ser
rasgos arqueológicos o rasgos de interés para la autoridad, como un naufragio reciente y puede ser un tema asociado a narcotráfico o a contrabando. Esto es principalmente lo que yo hago. Cuando ponga mi plataforma, sea de perforación o de exploración o de producción, yo debo obedecer todas las restricciones bióticas ambientales, evitar los rasgos culturales o artificiales. En Colombia no hay tantos rasgos artificiales, hay unos cuantos cables submarinos que están bien ubicados, identificados, todas las operaciones los conocen. Tenemos que evitar fenómenos o controlar el paso por el gran fenómeno natural como los hidratos de gas. Esto implica retos a la perforación. Si hay chimeneas de gas, también tengo que entenderlo. En el Caribe no hemos identificado tectónica de sal, pero sí diapirismo de lodo, que si estoy atravesando una zona o estoy en una zona con diapirismo de lodo, tengo que saber hacerlo desde el punto de vista de ingeniería, básicamente peso del lodo y técnicas de perforación. Y saber si voy a pasar sobre arenas sobrepresionadas, también tener en cuenta las condiciones de la geomecánica para la perforación del pozo. Cuando yo decido que voy a perforar un pozo exploratorio, tengo que decir qué taladro voy a usar. Básicamente el taladro lo asocio a la profundidad del agua y a la profundidad total de roca. El driver principal es la profundidad del agua. Si voy a perforar un taladro, si voy a perforar un pozo en aguas someras, básicamente puedo usar una plataforma autoelevable. Esa es la mejor traducción de la palabra jackup. Jackup es jack como el gato de los carros, que es el mecanismo que lo eleva. Él básicamente pone las patas en el fondo marino y sube la plataforma para ubicarla de manera adecuada. Si voy a aguas medias, me puedo ir con un semisumergible, con este pozo, con el jackup perforamos recientemente Mapalé y Molusco. Con un semisumergible nosotros perforamos el pozo Cirulo y el pozo Orazá. Y con un barco de perforación a aguas más profundas y donde requiero mayor autonomía, hemos perforado los pozos como Orca, como Cronos Gorgon, Calazul, los pozos de aguas más profundas, donde requiere una operación más compleja. Y esto todo está asociado a un tema de costos. No es exactamente lineal, pero mientras más complejo sea el taladro, más costosa es la operación. El mercado a veces gobierna mucho y puede haber tantos semisumergibles disponibles en el mercado que yo los consiga más baratos que un jackup. Eso puede suceder. Algunos ejemplos para ir redondeando de la actividad cercana, de la actividad reciente en Colombia. Este es el mapa de tierra relativamente reciente. Puede que tenga algunas actualizaciones por los últimos cambios, no oficiales, pero pues sabemos que esta área ya no es de Narco, sino de Oxy. Eso ya cambió de manera oficial. Sabemos que Chevron a nivel mundial compró a Noble. Esto puede cambiar, pero esta es la distribución de operaciones. Aquí está Orca, descubrimiento 2014, y aquí están Cronos, Gorgon y Purpuraña en el 2015. Noten, la distancia entre ellos son aproximadamente 700 kilómetros, es decir, tenemos descubrimientos a lo largo de la provincia geológica, descubrimientos no comerciales por aquí en Cartagena, con Cartagena 1 y Cartagena 2 y Mapalé 1. Por aquí perforamos el pozo Arasá, por acá perforamos el pozo Molusco, todos con información muy importante, y miren la profundidad a la que están asociados los descubrimientos. Orca 675 metros, Cronos 1584, Purpulangel 1835 metros. Esta es la profundidad del fondo marino a la cual yo me voy a enfrentar en los retos de ingeniería cuando se vaya a desarrollar, cuando se dé la etapa de desarrollo de estos descubrimientos. El Orca fue el descubrimiento, ya un ejemplo específico, Orca fue el descubrimiento más importante del 2014 en Latinoamérica, fue el tercero en el mundo. Orca es el primer pozo o el único probado hasta ahora en aguas profundas. No solo es que perforemos el pozo, sino que lo probemos, que con técnicas de ingeniería sepamos cómo se comportan esos reservorios. Eso lo pudimos hacer con Orca, no se ha hecho con ningún otro pozo de los otros descubrimientos. Probablemente esa es la etapa inmediata que tenemos que superar. Cuando yo estoy participando en las operaciones, hay una etapa de movilización de personal al pozo. Una plataforma de estas puede albergar entre 90 y 120 personas, todas ellas entrenadas en técnicas de supervivencia, en temáticas de HSE, todos ellos responsables del autocuidado y de la operación. En estas plataformas en las que yo he participado se nos decía intervención sin consecuencias, algo así, es una traducción del inglés. Si uno ve que algo está fallando en la operación, que cree que puede generar un riesgo a la vida o al medio ambiente, uno tiene la autoridad de parar la operación y no va a haber consecuencias. No, ¿cómo se le ocurre que va a parar la perforación? Si es que esto está muy costoso. En las buenas prácticas, uno puede parar la operación.
Y además ahí tiene que tener un entrenamiento porque está en un ambiente completamente confinado. Que hay técnicas para simulacro de accidente en helicóptero en el agua, simulacro de abordaje de una balsa de supervivencia, simulacro de escape de una plataforma. Esta es la última medida, arrojarse al agua es la última medida. Aquí hay otras imágenes de cómo se simula cuando el helicóptero cae al agua. Hay que esperar a que se apaguen los rotores, que el helicóptero se dé la vuelta y en ese momento se puede salir del helicóptero. Para eso hay un entrenamiento específico y todo el personal que vaya tiene que tener ese entrenamiento. Claro, obviamente cuando fue el presidente Santos, alguna de estas operaciones, pues no le exigíamos, pero por lo menos se sentaba y tenía una charla de 10 minutos donde por lo menos por protocolo se le ilustraba esta temática. Esta es una vista del taladro Ocean Clipper con el que perforamos el pozo Orca en 2014. No sé si la imagen me favorezca como esté proyectada. Aquí hay una mancha blanca. Las plataformas jackup y semisumergible están ancladas al fondo marino, en tanto que un barco de perforación básicamente está flotando. Y para mantener su posición en la vertical, como les decía, de aquí hasta el fondo hay 675 metros. Los motores tienen que estar compensando la posición del barco para que el barco no se desplace y pues obviamente no haya un accidente con la tubería. Ese barco puede girar 270 grados en cualquier dirección, básicamente para oponer menor resistencia a las olas y al oleaje y así mantiene su posición en la horizontal. Visto por dentro el barco, este es el hueco a través del cual se perfora, se llama Moon Pool o Piscina de la Luna. Y como les decía, la posición horizontal se mantiene a través de motores y la posición vertical, la broca no puede estar allá en el fondo brincando en su actividad porque o se rompe, daña la tubería o no perfora, está compensada por estos amortiguadores. Así se perfora en estos ambientes, sobre todo con una plataforma móvil como un barco semisumergible, como un barco de perforación. Y se controla, al igual que en tierra, se controlan parámetros de perforación como velocidad de las bombas, velocidad, peso del lodo, composición del lodo, velocidad con que se bombean los fluidos, velocidad con que rota la sarta de perforación, presión sobre la sarta, los demás parámetros de ingeniería y también se controlan los gases que salen de la roca, los gases de hidrocarburo que nos interesan y también se controlan gases no hidrocarburo como CO2 y H2S que pueden representar un riesgo para la operación. Para perforar en el mar, estamos en un ambiente confinado, hay un ejercicio de coordinación logística con las autoridades locales, con la zona que yo tengo de apoyo que se llama el Shore Base. Típicamente lo que tenemos en una plataforma, en un barco como el de perforación, en un barco de perforación como el que les mostré, son tres operaciones. La operación de navegación, que es básicamente el capitán del barco, el que navega, el que sabe temas de motores y esta cosa. La operación de geología e ingeniería, que es la perforación, y una operación de hotelería, porque tenemos entre 90 y 120 personas a las que hay que alimentar, proveerles comodidades, hay que darles comida, a condiciones de habitación adecuada, limpieza, hay que retirar los desechos y todo esto se coordina con todas las autoridades. Básicamente es un ejercicio logístico muy fuerte. Aquí un ejemplo de cómo llegábamos a la plataforma de Orca. La ruta en amarillo es la roca, la ruta del barco de suministro, un barco de suministro que está llevando suministro, comida, agua potable y combustible para la perforación y retirando los desechos de la operación. Y las rutas en dos colores, la ruta de Santa Marta hasta Riohacha, el helicóptero, abastecimiento de combustible y la ruta otra vez hasta el pozo, básicamente como un poco más de 2 horas y media de recorrido en helicóptero, todo coordinado completamente con las autoridades. Eso es un resumen de los resultados del descubrimiento de Orca. Creo que Iván Olaya lo muestra, él tiene una imagen de pronto un poquito más bonita, pero alguna vez pensamos que esto tenía forma de ballena, pero este es uno de los mapas iniciales del descubrimiento de Orca. Obviamente después de la perforación se hacen algunos ajustes, sobre todo ajuste del modelo de velocidades. Y aquí les muestro un ejemplo de los resultados. Tenemos un espesor de roca encontrada con saturada de gas de 45 metros. Como les decía, este pozo fue probado. Sabemos que estas rocas se comportan muy bien. Son unos cuerpos plásticos, unos lóbulos siliciclásticos del oligoceno superior, con muy bajo mínimo contenido de carbonatos, principalmente clásticos. Y el pozo fue probado
con unas tasas de flujo muy interesantes. 45 metros, el descubrimiento, como les decía, está en evaluación. Y en el 2015 descubrimos Cronos al sur, una estructura muchísimo más grande, probablemente unas 4 o 5 veces más grande que la estructura de Orca, es lo que denominamos multi-TCF, varios trillones de pies cúbicos de gas, a 1.580 metros de profundidad de agua. Encontramos una columna mucho más espesa, 70 metros de arenas saturadas de hidrocarburo, y en una extensión areal mucho mayor. El reto que nos queda acá es, sabemos que son unas turbiditas muy interesantes del Mioceno superior y del Plioceno, pero no hemos probado este pozo. No sabemos a qué velocidad van a producir esas rocas. Es el reto que sigue para esta provincia. Ahora, ¿y por qué no estamos produciendo ya ese gas? Lo descubrimos en 2014 con Orca, en 2015 con Cronos, en 2017 con Cronos y por Plan, y en el 2017 lo confirmamos con Gorgon. ¿Por qué no lo estamos produciendo ya? Hay una serie de retos adicionales. En el caso de Colombia, hay decisiones geopolíticas de viabilizar esta producción de gas en el corto plazo. Hay necesidad, por supuesto, pero tenemos que superar esos temas. Hay que hacer el licenciamiento ambiental para la fase de producción, para la fase de exploración de los siguientes pozos y luego para la fase de producción. Hay que volver a negociar con las comunidades, hay que construir instalaciones costeras, se debe importar bienes y servicios, necesitamos hacer campañas de delimitación y probar más pozos. El siguiente pozo que se haga en la provincia de Cronos es necesario que lo probemos. Hay que modelar la producción y cómo fluyen esos reservorios, esa información proviene de las pruebas. Y en el caso del gas, hay que saber qué hacemos con ese gas. A diferencia del petróleo, el gas no es un commodity hasta que no le identifiquemos un mercado. Y esto no son números restrictivos nuestros. ¿Cómo se ve en Norteamérica? Con unas provincias tan maduras, la producción de petróleo se puede poner en flujo para el mercado en menos de 6 años, porque hay una gran cantidad de infraestructura incluso disponible. Uno puede tener un descubrimiento en el Golfo de México y mirar alrededor a 50 kilómetros alrededor y encontrar dónde conectar su producción. En el Mar del Norte, aquí en Europa, probablemente un poco más desafiante por las condiciones extremas climáticas, pero estamos hablando de los 8 años. Nosotros estamos hablando de que se nos van a ir más de 10 años. La primera producción estimada en los escenarios que yo he visto han estado para Cronos, Orca y Cronos, entre 2024 y 2027. Obviamente, para las empresas, ideal que sea más temprano, porque cada que se corre la producción un año se pierde dinero, esto es valor presente neto, pero esos son los retos que tenemos. Así lo veríamos en una etapa de producción en la cual tendríamos los científicos un rol muy importante, porque hay que estudiar en detalle la morfología del fondo marino, hay que saber también temas climáticos, temas oceanográficos, las mareas, las corrientes submarinas, cómo están condicionándome las aguas de este sector. Y yo puedo tener diferentes mecanismos de producción, una plataforma fija en aguas no muy profundas o una plataforma flotante o una plataforma de patas tensionadas en aguas medias a profundas. Lo que tenemos hasta ahora, bueno, perdón, después de dicho todo esto, el mensaje principal es que esto sí se puede hacer. Si somos viciosos, si nosotros y la autoridad, sobre todo la autoridad ambiental, nos entendemos bien, esto se puede llevar en armonía, y los ejemplos típicos cercanos son los de la Bahía de Río Janeiro. El Golfo de México no tiene producción en áreas tan someras como decir en el delta del Mississippi, pero es una producción muy madura, muy técnica, pero no está tan cerca de zonas habitadas como pasa en la Bahía de Río de Janeiro. Lo que tenemos hoy nosotros hasta ahora es la plataforma Chuchupá, básicamente una plataforma muy somera, menos de 40 a 50 grados, discúlpenme que el perro se me enloqueció, lo están escuchando, 40 a 50 metros de profundidad de agua en las plataformas. Esta es la producción que tenemos hoy. El grupo empresarial Ecopetrol adquirió los derechos que tenía Chevron de esta infraestructura, y pues este campo sabemos que está en declinación, pero pues lo ideal sería monitorear que el desmantelamiento no sea total o que sea más bien reacondicionamiento, porque estas facilidades pueden ayudar a entrar en producción los descubrimientos de la Guajira. No es tan cerca, hay prospectos que están a distancias más cercanas, pero eventualmente podrían ser las facilidades de producción iniciales. Y bueno,
Tenemos un tema de mercado, como les decía, lo que hemos descubierto en la mayor parte del Caribe es gas, es muy importante, es muy interesante. Estaríamos más felices si hubiéramos, descubierto petróleo líquido. Sabemos que hay un potencial para hidrocarburos líquidos todavía por trabajar. Pensamos, este es un trabajo que hicimos con Eduardo Tovar en el 2007, mientras yo hice mi maestría en Alabama, Eduardo Tovar, un colega ingeniero, hizo su maestría en ingeniería en Texas. Y los modelos de generación de hidrocarburos que yo planteé, él los usó para plantear, para postular modelos de negocio. Esto fue hace menos de 15 años. Pensábamos que le íbamos a meter, que íbamos a venderle gas por montones a Estados Unidos, porque la mayoría de ustedes no se acuerda, entre 2008 y 2010 hubo crisis de energía fuerte en Estados Unidos, hubo apagones en California por falta de energía. Pensábamos, perfecto, le vamos a vender petróleo a Estados, gas a Estados Unidos. Resulta que los no convencionales cambiaron el negocio y las plataformas que tenía Estados Unidos para entrar gas a su mercado interior las está revirtiendo para exportar gas. Es decir, Estados Unidos ya se volvió un competidor en el mercado internacional. Por eso tenemos que investigar nuevos mercados como el mercado interno y el mercado cercano, que básicamente es el mercado regional de Ecuador, Panamá, Jamaica, Aruba. Y en el caso colombiano vamos a tener un déficit coyuntural en el 2022 por ahí y un déficit estructural en el 2025 de gas que probablemente puede absorber el gas que estamos produciendo o que podríamos producir de nuestro sector costa afuera. Y ya para cerrar, pues nos quedan estos retos principales, ya se los he venido mencionando. Hay unas incertidumbres sobre los volúmenes totales que podemos encontrar. Seguimos en evaluación, requerimos más pozos en el área de Orca, requerimos probablemente más pozos. Cronos y Purpulangel son una sola estructura, pero Gorgon es otra estructura. Podemos requerir más pozos en la estructura de Gorgon o por lo menos en el mismo play en esa provincia. Tenemos que saber cómo se comporta ese reservorio, tipos de fluidos. Hemos encontrado principalmente gas. Tenemos que saber qué tan rápido se produce ese gas. Hay que mejorar los temas de regulación, sobre todo en la etapa de producción. Saber que, o por lo menos tener la idea de que las condiciones de impuestos y regalías son estables. Tenemos restricciones ambientales y sociales importantes, hay una resistencia fuerte a la industria y es algo con lo que tenemos que trabajar, llegarle a las comunidades. No hay una infraestructura adecuada en cualquier parte en La Guajira. Cuando lleguemos a la costa vamos a entrar a una provincia con comunidades étnicas, comunidades indígenas de los Wayú, y pues construir una infraestructura allí sería un desafío muy importante. Cuando entremos a la etapa de producción vamos a hablar de billones de dólares. Tenemos que saber si nos podemos comprometer a esto o traer unos socios, como hacen en Asia, que los socios de los mayores de sus proyectos de gas son, por ejemplo, las siderúrgicas. Hyundai o Mitsubishi son los socios para los mayores descubrimientos de gas. Ahí hay una oportunidad para el que personal calificado se desarrolle en estos frentes, incluyendo no solo los frentes de ingeniería y de geociencia, sino de HSE, por ejemplo. Hay una oportunidad para el mercado local y regional para suplir su demanda de gas y para que se desarrollen servicios técnicos en estas áreas. Y ya desde el punto de vista un poco más técnico, pues hemos visto que el Caribe tiene, con los resultados que ha dado, puede surtir la demanda que teníamos en Colombia y en las regiones cercanas. Los resultados son alentadores, lo que permite pues mantener, digamos, de alguna manera la actividad exploratoria. Tenemos que desarrollar las capacidades, no solo de la industria, sino las capacidades humanas, las capacidades de la academia y sobre todo, o también de manera muy importante, la de los entes reguladores. Se necesita que profesionales como ustedes en geociencias y en ingeniería nos preparemos todos, incluyo yo porque todos estamos aprendiendo en este tipo de operaciones. Y pues sí, de tener éxito, como ya se ha dado, pues se da una oportunidad, no de la noche a la mañana, pero una oportunidad, digamos, a largo plazo de desarrollar la industria local. Esto va a redundar en empleo, va a redundar en regalías, va a redundar en impuestos. Si no desarrollamos el offshore, de todas maneras Colombia va a necesitar hidrocarburos en los próximos 7 u 8 años de alguna parte. Si no es del offshore, si no es de los no convencionales, lo vamos a importar y lo vamos a importar o de Estados Unidos o de Argentina, que lo producen con fracking, y vamos a generar impuestos, regalías y empleos allá y no acá. Eso no sería, digamos, el escenario ideal. Y pues del gobierno se requieren definitivamente mensajes más concretos, más directos y más rápidos. Los mensajes del gobierno son típicamente muy lentos y pues una compañía viene a explorar acá, una compañía extranjera que tiene portafolio a nivel mundial,
Si en 3 o 5 años no se han dado las condiciones, pues la compañía se va para otro país donde su dinero pueda revertir en ganancias mucho más rápido. Eso era todo lo que tenía para compartirles. Me disculpan si me pasé unos minutos por los inconvenientes del comienzo. Quedo atento a si hay algunas preguntas y muchas gracias por su asistencia, por la invitación, y quedo atento a invitaciones futuras para este y otros temas. Víctor, mil gracias. Sabemos que siempre estamos con tu gran colaboración y tu conocimiento. No sé si alguna de las personas que nos está acompañando tiene alguna inquietud, algún comentario, lo puede escribir o activar su micrófono para hacérselo saber a Víctor. Muchas gracias. Sí, hola, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Muy buenas tardes, Víctor, con Efraín Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Víctor, una pregunta. Digamos que estamos viviendo en este momento otra etapa, que es la transición energética. ¿Cómo ves tú, de acuerdo al panorama que ya expusiste desde el punto de vista de los hidrocarburos, cuál sería el panorama a futuro, dado que Colombia está pensando precisamente en adoptar una gran parte de esta, digamos, este suministro energético con posiblemente energías de origen marino que podrían estar supliendo algo de esta balanza energética que necesitamos? ¿Cómo la ves tú hacia el futuro? Gracias, Efraín. Muy interesante la pregunta. Yo trato esto, tengo otra charla también sobre el futuro energético, y en unos estudios que yo tengo, que conseguí, pues que son públicos, de la UPE, se muestra que hacia el 2050 todavía más de 2/3 partes del consumo energético de Colombia va a estar asociado a combustibles fósiles. Por supuesto que es muy importante la entrada de energías alternativas, pero parte de estos combustibles fósiles sigue siendo el gas natural. A nivel mundial, toda la industria energética y la industria de consumo está aceptando que el gas natural es el combustible de transición. No podemos apagar el consumo de combustibles fósiles de un día para otro. El gas natural se constituye en el combustible de transición, y eso le da la oportunidad a que el offshore, si tenemos conciencia de que, como decíamos en Ecopetrol, podemos pasar de volvernos de una compañía de crudos pesados de los llanos a una compañía de gas de offshore. Si somos conscientes de eso, no solo como empresa estatal, sino como país, pues al gas natural le vamos a dar el provecho que se necesita. ¿Y ese provecho de qué nos sirve? Nos sirve para tener una economía sana que permita a la vez al gobierno subsidiar energías alternativas. En el proceso de entrada, todas las energías alternativas necesitan mucha investigación y mucho subsidio. Y en el caso del offshore, energías asociadas al offshore, como me imagino que tú hablas de temas, aprovechar las mareas, aprovechar los temas de energía eólica, pues sería un panorama ideal. Ya estamos empezando en la Guajira ya hay parques eólicos, todavía el tema de mareas no lo veo plasmado en Colombia, pero con experticia como la tuya, que tiene que seguirse desarrollando el conocimiento de los temas oceanográficos y metoceánicos, yo creo que es una oportunidad muy importante para que al menos ofrezca oportunidades de desarrollo profesional a algunos de nuestros asistentes y hagan parte de la balanza de oferta energética. Pero todas las cifras indican que vamos a seguir dependiendo de hidrocarburos en una buena proporción, por lo menos la siguiente generación. Gracias, Efraín. Gracias, Víctor. Víctor, en el chat tenemos una pregunta de Adrián, y él nos plantea la primera: es ¿el gas que se encontró en el Caribe es biogénico o termogénico? Y tú, pues quiero preguntarte esa pregunta, ¿qué estudios actuales están haciendo para determinar uno o el otro? Y la segunda es, ¿qué implicaciones geológicas y económicas tiene al encontrar uno u otro tipo de gas? Gracias. Ok, muchas gracias, Erika. El hidrocarburo que hemos encontrado en las campañas recientes ha sido predominantemente biogénico. En el sur del Caribe es biogénico, y en el norte tiene una componente menor termogénica, menor en una proporción que no se puede discriminar del todo geoquímicamente, pero estimamos que puede ser un
un 80% biogénico, un 20% termogénico. Eso lo vemos en la distribución, en la tendencia de las curvas de isótopos y también a nivel regional. Cuando en el sur del Caribe, hay unos estudios de Felipe González que publicó, creo que los publicó, los presentó en alguna parte, en la vertical, si vemos la curva de alguna manera de composición de los gases que se van registrando las perforaciones del área de Cronos, hay una tendencia a que aumente a que disminuya la componente biogénica. No pasa al campo de termogénico, pero hay una tendencia. Y si vemos en la Guajira una tendencia en el mapa, nos vamos de Chuchupa, de Ballena, Chuchupa hacia Orca, hay una tendencia a ser un poco más termogénico. La implicación económica directa, pues el gas que quemamos en la estufa o el gas que quemamos como combustible termogénico biogénico es CH4, es el mismo metano. Ya es en el isótopo como tal donde puede cambiar la composición. Pero eso no tiene efecto, digamos, en el pago del gas. La implicación sí es exploratoria porque al implicar hidrocarburo gas termogénico implica que hay un proceso de generación de madurez más alta y que si hay rocas, como hemos postulado, no me falta una diapositiva de estas, pero hay presentaciones de John Londoño, y creo que de Andrea Ortiz, donde muestra la provincia más profunda, hay unos semigrávenes donde es posible que esté preservado el Cretácico, y lo que hemos pensado, se pensó por muchos años, es que la provincia era termalmente inmadura. Los estudios que recientemente ha mostrado Luis Carlos Carvajal muestra que ese hidrocarburo, que ese Cretácico puede tener madurez adecuada para generar hidrocarburos líquidos. Entonces, el hecho de que el gas que encontremos sea termogénico nos da una evidencia indirecta de que si hay madurez y que en las zonas donde esa madurez se dé, si hay roca del Cretácico, vamos a poder encontrar hidrocarburos líquidos y eso sería muy importante. Esos son los últimos estudios, creo que lo acaba de publicar Luis Carlos Carvajal, por ahí me compartió la presentación, sí, con gusto yo se las comparto, pero lo que hemos venido trabajando en las últimas, tal vez yo lideré parte de eso, es que hay presencia de hidrocarburo termogénico en el sistema, que lo que hace es abrir la ventana a procesos de madurez más avanzados. Muchas gracias. Gracias, Víctor. No sé si alguien, otra persona tiene otra pregunta. Sí. De todas maneras, la presentación está compartido en mi correo. Si es del interés, Erika o alguno de ustedes del capítulo, les puedo también compartir la presentación. Yo siempre he procurado que lo que yo pongo en la presentación sea público, pues para poderlo compartir. Yo les puedo contar más detalles que no son del todo públicos, pero lo que está consignado en la presentación sí se puede compartir y la idea es que todos conozcamos mucho, todos conozcamos estos temas y sobre todo la etapa que están ustedes, visualicen hacia dónde se puede mover. Lo que mencionó Efraín no es parte de mi experticia. Efraín Rodríguez es experto en temas oceanográficos, es el experto en temas oceanográficos de Ecopetrol. Esto es un frente profesional muy interesante para desarrollar la carrera de algunos o de varios de ustedes asociado al tema marino, que no tiene que, es un apoyo fundamental para las operaciones offshore, no hace parte de la ingeniería o la geología del pozo como tal, ni del sistema petrolífero, pero sí es una componente importantísima de todo lo que vayamos a hacer en nivel de operaciones. Y si vamos a desarrollar un descubrimiento de estos, vamos a tener que conocer mucho lo que sería el clima en nuestros mares. Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué buena, Erika. Y pues también les recordamos que pues la conferencia queda pública en el canal de Cuarentena con Geociencias. De esa manera, pues si tienen alguna duda pueden ir a la grabación o si nos permites también la presentación, nos la puedes enviar y la compartimos con quien nos la pida. Listo, Javier. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para mí un gusto y a nombre de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, creo que por ahí estaba Flor,
pues seguimos apoyando todos estos espacios. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Gracias, Víctor, otra oportunidad. Gracias. Gracias. Thank you.